Hello, hello, hello everybody. Hello, hello, can you hear me? Good afternoon. I mean, good night, good night. Hello, hello. Hi. Hi. Hi, how are you guys? How are you? Nice to meet you, nice to meet you. Can you hear me? Pueden escucharme? Nice to meet you too. Nice to meet you guys. How are you? Is everything good? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias. Gracias, muy bien. bien gracias a Dios. Great, great. Sean todos bienvenidos a nuestra primera clase, ok. Un gusto que estén con nosotros. No página? Un gusto que estén con nosotros. Bueno, um, welcome everybody one more time. We are beginner number one. Estamos iniciando. Nuestro principiante ah. número uno. Ah, lo primero que les voy a pedir por ahí, de favor, ah, claro. es que verifiquemos nuestro micrófono. ¿okay? Que verifiquemos nuestro micrófono. Hay algunas personas por ahí que lo tienen encendido, entonces eso puede interferir de pronto con la clase. Así que por favor, me ayudan ahí con sus micrófonos. Eh, cuando no estemos participando les voy a pedir que eh, tengan sus micrófonos apagados para que no interfiera con las actividades verdad eh, qué tal cómo se sienten listos motivados. guys can you hear me me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta noche? ¿Todo bien? ¿Están listos? ¿Motivados? ¿Yes o no? Veo Carita bien. Sí, sí. Sí, teacher. Ok, eso es excelente. Eso es lo principal, ¿verdad? Estar contentos y motivados de aprender un nuevo idioma. Realmente los felicito porque están tomando esta decisión, ¿verdad? Es un gran reto, pero a la vez es una experiencia muy bonita. Bueno, we are beginner number one, principiante uno. Ok, so vamos a iniciar de cero. Ok, vamos a ver varias cosas este día. Vamos a hacer un poco de práctica. Les voy a explicar un poquito también de cómo vamos a trabajar para que así todos vayamos al mismo ritmo. Eh, bueno, my name is Emma Lemus. I am teacher Emma. Emma Lemus. Ok, me pueden decir teacher Emma. That's okay. Nice to meet you. Encantada de conocerlos. And this is the session number one. Nuestra primera clase. So, welcome everybody. Bueno, para iniciar, eh, este es el tema que vamos a tratar ahora. Yo sé que la mayoría quizás ya revisó la plataforma, ya saben de qué vamos a hablar. Entonces, el tema de este día es: It's nice to meet you. Un gusto conocerte. Y el día de ahora, precisamente, vamos a ver un poquito y adjectives. Estoy segura que ustedes ya verificaron ahí en la plataforma de qué se trata. Ya les voy a explicar también cómo va a funcionar eso de la plataforma. So, remember, we are beginner number one and my name is Emma. Emma Lemos. Nice to meet you everyone. Veamos por aquí. Dicen que, que me escuchan un poquito cortado. Me escuchan un poquito cortado, chicos. Ok, déjenme hacer un pequeño cambio aquí en mi computadora entonces, por cualquier cosa no queremos que esto interfiera así que déjenme activar por aquí algo pero cuéntenme cómo se sienten se sienten contentos yes ¿Sí? un poco déjenme ¿Nervioso? nerviosos nerviosos hombre no sí. nerviosos ya van a ver que todo va a salir bien todo va a salir bien ya verán que sí lo vamos a hacer perfecto perfecto Ok, déjenme mover acá porque no sé por qué esto no me está agarrando, pero ahorita lo soluciono. Aquí tenemos plan A, plan B, plan C y todo lo demás. <laughs> Veamos a ver si funciona con este. Solo regalé un segundo, vamos a ver que todo esté bien. Y ahora. Hello, hello. Ahora sí. Creo que ya no vamos a tener mayores problemas. Ya por ahí solucioné el problema del internet. Ahora sí. Welcome everybody. Welcome everybody. Como les decía anteriormente, my name is Emma Lemus and I am the teacher for Beginner Number One. It's a pleasure to be here with you. Un gusto estar con ustedes. Bueno, les voy a explicar rápidamente los objetivos mm -hmm. de nuestra clase, qué es lo que pretendemos esta noche. Participants will be able to introduce themselves. Eso es lo primero. Mi primer objetivo es que todos puedan presentarse y nos podamos conocer un poco más. Ese es el primer objetivo que yo estoy segura que lo vamos a lograr. El segundo objetivo es: participants will be able to use possessive adjectives. Ese es el segundo, eh, possessive adjectives. Ese es el segundo objetivo. Vamos a aprender a utilizar los possessive adjectives. Estoy segura que ustedes ya lo verificaron por ahí en la plataforma. Así que vamos a iniciar. Antes de completar eh, el proceso de, de aprendizaje de esta noche, como siempre, ¿verdad? Vamos a poner de pronto eh, algunas guías eh, que necesitamos seguir durante el transcurso de nuestras clases, ¿ok? Y voy a pedir la colaboración de todos para que todas las actividades pues se realicen de la mejor manera, ¿ok? Veamos. Eh, el primer dato que quiero compartir con ustedes. Cámaras on and microphone. Eso es bien importante. Eh, voy a necesitar la colaboración de todos, que todas sus cámaras durante toda la clase estén encendidas. Los micrófonos durante toda la clase deben estar apagados. A menos que pidamos voluntarios, a menos que vayamos a hacer una actividad, ahí o actividad ahí sí, por supuesto que tienen que encenderlo, ¿verdad? Si sí, estamos aquí para hablar, ¿Ok? Entonces, pero de lo contrario, si, por ejemplo, estoy explicándoles alguna actividad, algún tema, pues les pido que tengamos el micrófono, el micrófono apagado porque ya saben que si yo estoy hablando, de pronto hay un poquito de ruido ahí en nuestros hogares y pues eso puede interferir en que ustedes me escuchen o entiendan la actividad. Así Así que les pido de favor, entonces, siempre, siempre, siempre esté muy pendiente. A veces yo sé que sin querer podemos activar el micrófono. Así que muy pendiente del micrófono y la cámara siempre encendida. Vamos a ver el siguiente punto. Full name as ID, ¿ok? Eh, en el nombrecito que aparece ahí eh, eh, abajo de cada uno de ustedes, de cada una de sus fotos, voy a pedirles que coloquen su nombre tal cual aparece en el DUI, ¿verdad? Así. ¿Por qué? Porque así es más fácil eh, saber con quién estoy hablando, el nombre, no le vaya a poner nicknames, no le vaya, a, digamos, usted se llama, qué sé yo, Alberto y le dicen Beto, no le vaya a poner Beto, por favor, aquí le vamos a decir Alberto, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Hay que tener siempre eh, nuestro full name, nuestro nombre completo, para que no tengamos ningún problema y también por uh, auditorías, ¿verdad? Eh, dress code, eso es bien importante. Yo sé que todos están en su casa cómodos, relajados, quizás después de un día largo de trabajo y queremos estar cómodos. Pero recuerden que nuestras cámaras están encendidas, así que les voy a pedir que no vayan a salir los chicos, sobre todo las chicas no hacen eso. Pero los chicos que no vayan a estar por ahí sin camisa, verdad, mostrando ahí todo, todo el six pack o algo así, no, verdad, peligroso, peligroso, se emocionan las chicas, así que mejor hay que tener cuidado. Así que mucho cuidado con la vestimenta. Hay que usar ropa apropiada, ¿verdad? No enseñar mucho por ahí, peligroso. Así que hay que tener mucho cuidado ya que nuestras cámaras van a estar encendidas. Bueno, eso sería con respecto a la ropa. Eating policies. Eso va a ser como en la escuela, ¿ok? <laughs> Aunque estén en su casa, lastimosamente no vamos a poder estar comiendo durante la clase. ¿Por qué? Imagínese que estamos haciendo una actividad y usted tiene sus tres pupusas ahí revueltas de chicharrón con queso, tal vez, ¿ok? Y de repente le digo, este, este es un ejemplo, ¿ok? Digo, María, puede contestarme la pregunta y María con el pedazo de pupusa aquí en la boca, ¿verdad? Se puede atorar, puede pasar algo, no lo sé, no lo sé. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si puede de pronto tomar agua, qué sé yo, si tiene su café por ahí, creería que no habría problema con eso. Pero en cuanto a la alimentación Sí, les voy a pedir de su colaboración. Eh, ¿Me ayudan por ahí con un micrófono? ¿Alguien tiene su micrófono por favor? Lo que estábamos hablando anteriormente. Muchas gracias. Ok, entonces cuidado con eso de la alimentación, ¿verdad? Tratemos de comer antes, así durante la clase estamos lo más eh, concentrados posible y no pensando que qué rica está esta pupusa, qué rico me quedaron los plátanos fritos ahora. Así que be careful, be careful with that. Veamos la siguiente. This is, important. This is important. Active participation. Estamos aquí porque todos queremos aprender, ¿verdad? Entonces, para eso voy a pedir la colaboración de todos. I'm so sorry. That is my neighbor's dog. El perro de mi vecino. Se escucha como que fuera mío, pero no es mío. <laughs> se escucha como que aquí a la par lo tengo, ¿verdad? <laughs> ya habían dicho, teacher, se escucha como que el perrito está ahí, no es mío. <laughs> bueno, les decía. Eh, todos están acá porque quieren aprender. Yo los veo con mucha actitud para eso. Así que active participation, eso significa que durante todas las actividades que tengamos, usted sea activo, ¿ok? Tome un, un rol totalmente activo en la clase, participe, levante la mano, pregunte, teacher, esto. Entonces, pa participe bastante y de esa manera usted va a llevar, eh, como diríamos, a nivel... Todo, todo, ¿verdad? Tanto el oral como lo que usted hace en la plataforma, la escritura, listening, todo eso. Así que hay que participar mucho, 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 ¿ok? Tanto como pueda, eh, que esa es la mejor manera de aprender. Esto también es importante, plataforma, la plataforma. Como ustedes ya se dieron cuenta, ya tienen todos, tienen acceso ya a la plataforma, ¿verdad? Entonces... Eh, este programa es bastante diferente, quizás, a un estudio convencional de inglés. ¿Por qué? Porque en la plataforma usted tiene que avanzar por su cuenta. Usted tiene que ir adelante de mí. ¿Por qué? Porque esta hora de clase que vamos a tener no es para que revisemos la plataforma, no es para que yo les venga a explicar un tema nuevo. No. Acá es para que practiquemos, sobre todo, la parte oral. Cuando usted venga a la clase, usted ya tiene que tener eh, esa parte completada en la plataforma, ya tiene que saber de qué voy a hablar ahora para que cuando vengamos a la clase, tal vez yo pueda hacer un mini review, un, una revisión rapidita, solo para que veamos si hay dudas o algo no está muy claro. Por supuesto que puedo ayudarles, pero la idea de esta clase es que hagamos actividades en donde pongamos en práctica todo lo que usted está usando en la plataforma. Ok, así que por eso es que sí les pido compromiso e y mucha ayuda de su parte. Para que adelante la plataforma tanto como pueda. Si usted en una semana terminó la plataforma, perfecto, no hay problema. Significa que solo se va a quedar conmigo en las sesiones practicando oral, 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 en actividades, ya sea en pareja, ya sea actividades que hagamos individuales, ya sea algún ejercicio que hagamos acá, pero todo eso usted ya lo tiene que saber de antemano. Porque si usted no revisa cuando venga a la clase, ¿qué va a pasar? Me va a decir, teacher, yo no entiendo. Pero ¿por qué? Porque no hemos revisado la plataforma. Entonces, este es como un autoestudio y yo estoy aquí para desarrollar esas lengüitas, ¿ok? Para que hablemos, hablemos, participemos y pongamos en práctica el idioma, ¿ok? Y por supuesto, si hay alguna duda de algo que estudiaron por ahí en la plataforma y quizás no quedó tan claro, no hay problema. Sí, lo vamos a ver acá, pero no voy a profundizar mucho, ¿ok? Sino que va a ser como un mini review, una, una revisión rápida porque en teoría usted ya eh, pues ha hecho todos los ejercicios de la plataforma y siempre usted tiene que ir adelante de mí, ¿ok? Nunca atrás, siempre adelante de mí para que cuando vengamos a la clase usted ya tiene todo ese conocimiento previo y lo puede compartir conmigo y si hay dudas, pues yo con gusto ayudo también. No sé si hasta el momento hay alguna duda, eh, teacher ya, ya no sé, y ahora qué hago. <laughs> a ver, ¿alguna duda? ¿No? ¿Nada de dudas? ¿Todo claro? ¿Estamos listos para eso. Nacimos listos, dígame. Nacimos listos, teacher. <laughs> very good, very good. Entonces, recuerden entonces todos estos lineamientos durante la clase y todo va a salir bien. Cámaras encendidas, micrófonos apagados, a menos que vayamos a participar. Su nombre completo vestirse bien, nada de andar enseñando el six-pack, por favor, por favor. <laughs> hay que, no hay que comer, ¿ok? No hay que comer durante la clase, hay que participar mucho durante todas las actividades y... Cosa muy importante, la plataforma. Adelante tanto como pueda, ¿ok? Vaya súper adelante. No hay problema. Si usted la termina en una semana, perfecto. Si la termina en dos días y aprendió, perfecto. Recuérdese que la plataforma tiene intentos ilimitados. Entonces usted puede practicar una y otra y otra y otra vez, ¿ok? Vocabulario que encuentre, búsquelo. Very good. Veamos. ¿Qué más tengo? Oh, antes de eso... Eh, de esta siguiente slide. Bueno, recordarles el horario. Yo sé que ustedes ya lo conocen, pero es bueno recordarlo. Vamos a tener clases únicamente de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche. Viernes no tenemos clase porque ya saben que viernes en The Body no y el cuerpo lo sabe, ¿right? <laughs> Así que viernes no hay clase, puede disfrutar. Eh, para adelantar también la plataforma sería bueno el fin de semana, fin de semana largo. Así que vamos a tener clases de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, seamos puntuales. Yo a las 9 en punto voy a iniciar con las actividades que traiga. Así que para que, para que evitemos de pronto que, que no participó en alguna actividad porque le agarró la tarde, pues hay que estar a tiempo, ¿verdad? So, any question? Alguna pregunta hasta el momento? No. Bueno, miren, esta es la course distribution. Así es como vamos a trabajar. Si ustedes se fijan, yo tengo week one, week two, week three, week four. Semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro. Solo son cuatro semanas las que vamos a tener clases. Así que eh, ahí está nuestra nuestra distribución de cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, la de la semana uno. Vamos a estudiar de la plataforma la sección 1 y 2. Significa que usted ya tiene que ir, pero volando con esa plataforma. Nuestra semana 1 va a ser, vamos a cubrir el contenido, sección 1 y sección 2. La semana 2, vamos a cubrir el contenido de la sección 3 y el midterm. El midterm es como un examen que se hace en medio de eh, los, los diferentes... Eh, contenidos que vamos a estudiar. Así que para la semana 2, usted prácticamente ya tiene que haber terminado eh, la sección 3 y el examen, ¿verdad? El examen. Eh, para la semana 4, usted ya tiene que haber completado la sección 4. Ok, para que aquí en la clase ya vayamos adelantados y durante la semana 4, antes, antes, mucho antes de la última clase de la semana 4, usted ya tiene que haber completado su sección 5 y el examen final. Ok, eso es algo que sí necesito que quede bien claro. Como les repetía antes, usted tiene que ir muchísimo más avanzado. Ok, mucho más avanzado. No tiene que ir al mismo ritmo que yo voy dándole la clase. Usted tiene que ir más avanzado. De esa manera, si allá eh, hay un contenido que presenta problemas, usted pues me puede preguntar durante la clase. Pero si va al mismo tiempo que yo, va a ser un poco más difícil para usted. Así que por eso desde ya hay que tomar ese compromiso, ¿verdad? Como les decía, y pues hay que eh, adelantar. Tanto como pueda. ¿okay? Recuerde que los intentos son ilimitados en la plataforma y usted los puede trabajar las veces que lo necesite o que usted considere necesario. No sé si hay alguna pregunta. No. Por ahí, sí. alguien, ¿por ahí alguien me marcó el final exam. Eh, no, no fui yo, pero sí tengo una pregunta. Dígame. Eh, respecto a la semana 1, por acá estoy viendo de que se debe tener ya en la plataforma realizada la sección 1 y 2. Pero mi pregunta es, para nosotros la semana uno es hoy mañana. Hoy mañana. Que... Perdón, adelante. No, perdón. Considerando de que eh, la semana de lunes a jueves, habiendo iniciado el día de ahora, no sé si la semana uno nos cuenta estos dos días o sería la semana uno la próxima semana. Bueno, bueno, la redundancia excelente pregunta muchas gracias bueno de hecho eh, aquí hay que tomar en consideración que estamos empezando un día miércoles verdad entonces significa que nuestra semana no va a empezar lunes nuestra semana va a empezar miércoles por lo tanto nuestra semana se comprende eh, miércoles jueves lunes, martes de la siguiente semana. Para martes de la siguiente semana, usted ya debe haber completado este docu esta, esas dos secciones. Tienen todo el fin de semana, ¿verdad? Bastante tiempo. Y empezamos semana número dos el miércoles de la siguiente semana, por no haber iniciado el lunes. No sé si se entiende o queda claro. ¿Yes? ¿A la persona que me preguntó, ¿será que quedó claro? Sí. No. Sí, claro, gracias. Perfecto, un gusto. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si sí, ahí quedamos un poco partido, ¿verdad? Como empezamos eh, en medio de la semana, nuestra semana va a ser en medio de la semana también, nuestro inicio. ¿Alguna otra pregunta? No, no questions. Hola, buenas noches, yo sí tengo una pregunta. A ver, cuénteme, ¿cuál es su pregunta? En algún momento determinado, eh, uno no pudiera asistir a la clase. O sea, conectarse totalmente a la hora, la clase queda grabada y uno al verla se toma como asistencia o uno pierde la asistencia de ese día? Ok, sí, la clase sí queda grabada para que usted la pueda ver la cantidad de veces que usted necesite. Eh, hasta donde sé la información, eh, Kenia fue, ¿verdad? Kenia, creo, sí. Eh, fíjese que permisos hasta donde sé no se dan, no se dan porque es por tiempo de conexión. Pero le sugiero que hable con la persona que la inscribió para gestionarlo de los permisos. Pero yo creo que permisos no se hace porque es tiempo de conexión el que cuenta. Pero para mayor información verifíquelo con ellos. Yo solo pregunto por cuestiones de que si en alguna emergencia tal vez uno sí. no logra conectarse exactamente un día. No es que uno quiera mucho tiempo, sino que tal vez un día por algún motivo, pues en alguna otra actividad o salimos tarde del trabajo o cualquier cosa tal vez un día en específico que uno no pueda conectarse cómo toman esa ausencia sí fíjese como le comentaba hasta donde yo sé no hay no hay permisos hasta la información que yo manejo pero si gustan, voy a preguntar si es que hubieran permisos yo creería que no que eso no ha cambiado que hay cierta cantidad de horas que tenemos que cumplir pero si quieren voy a averiguar voy a averiguar más información y les traigo ese dato mañana les parece Gracias. Excelente. Eh, por ahí tengo a Laura. Laura, do you have a question? ¿Tiene alguna pregunta, Laura? Eh, buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Eh, sí, es que uh, perdí la señal un poco cuando la, la primera persona que intervenía con la pregunta en relación a lo de la semana, eh, desde cuando contaban y yo no escuché bien, me no entendí bien. No sé si ah, podía okay. volver a explicarme. Por supuesto, le comentaba a él que nuestra semana va a empezar los miércoles. Cada miércoles vamos a empezar semana debido a que estamos iniciando miércoles. Entonces, nuestra primera semana comprende ahora miércoles, mañana jueves, lunes sería la tercera clase y martes sería la cuarta. El martes terminamos semana uno, semana dos empezaría miércoles de la siguiente semana y así se repite el ciclo hasta que terminemos. Okay, excelente. Perfect, guys. Any other question? No more questions. No. Excellent. Okay, entonces vamos a empezar a hacer lo que venimos a hacer, right? ¿Qué es eso? Learn English, right? Aprender inglés. Yo sé que todos están ansiosos, ya quieren decir hi, hello, my name is. Todos quieren decir eso. I know, I know. Ya les vi la carita. Bueno, ahora es sesión number one. Nuestra sesión número uno starts now. Empezamos ahora. Bueno. Now, we are going to introduce ourselves. Como que somos niños de kinder, ¿right? Pero es un nuevo idioma, así que hay que aprovechar. Vamos a hacer esta pequeña práctica. La voy a leer para ustedes, para que escuchen la pronunciación. Y quizás luego lo que vamos a hacer es que voy a ir seleccionando yo a las personas para, para no confundirme, porque son bastantes. Voy a ir seleccionando a las personas que lo van a ir haciendo, ¿ok? Veamos. Eh, la pronunciación. Hello, everyone. Hello everyone, hello everyone. My name is, my name is. Hello everyone, my name is Emma. My name is Emma. No vaya a decir Emma, y usted tiene que decir su nombre, verdad. Mi nombre es Emma, pero no vaya a decir Emma. Usted tiene que decir su nombre. Hello everyone, my name is Emma. And I am from, I am from, I am from significa de dónde es. Todos somos del de Salvador. I am from El Salvador. Pero también este I am from, usted lo puede utilizar para mencionar la ciudad, su ciudad natal. Por ejemplo, en mi caso, I am from San Salvador. I am from San Salvador. Hello, everyone. My name is Emma. I am from San Salvador. Y termino con Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Entonces, eh... Thank you. Entonces, vamos a hacer eso todos juntos. Si usted conoce algún otro dato, ok, alguna otra cosita que usted pueda decir en inglés, compártala, no hay problema, ok, yo encantada de escucharlos. Así que vamos a iniciar. Repito de nuevo. Hello everyone, my name is, I am from, I am from San Salvador, for example, nice to meet you, nice to meet you. Recuerden, lo vamos a hacer por como yo los veo acá, porque son bastantes y no vaya a ser que si tengo voluntarios después no voy a saber quiénes me faltan. Así que vamos a iniciar, vamos a iniciar. Veamos, tengo a Alexis Valmore. Alexis Valmore, ¿estará por ahí? Creo que tiene su micrófono encendido, pero no le escucho, Alexis. Verifique tal vez en las opciones donde, donde está el micrófono. Ahí hay una opción. Ya, yeah. Alexis. Quizás no, está teniendo problemitas por ahí. Ahora, ahora me escucha. Lo escucho perfecto, Alexis. Oh, ok. Eh, Comienzo con las oraciones. Ya, yeah. hello, mm. everyone. Hello, everybody, everyone, everyone. My name is Alexis Pérez. I am from San Salvador. Nice to meet you. Excellent. Nice to meet you at tour, Alexis. Welcome. Muy bien hecho. Lo felicito. That was good. Continúo con Ana Cecilia. Ana Cecilia. Romero. Uh... Bueno, ahorita me acaba de cambiar a Ana Cecilia Rodríguez. Ah, tengo dos Cecilia Romero. Ana Cecilia. Sí. Yes. Ok. Sí, yes. yo y Romero. Ah, ok. Entonces voy a escuchar a Ana Cecilia Rodríguez. Hello, everyone. My name is Cecilia and I am from San Salvador. Nice to meet you. Excelente. Thank you so much. That was perfect. Nice to meet you too. Continúo con. Veamos a Ana Cecilia. y Uy, permítanme que esta cosa se me mueve un montón. Veamos, voy con Ana Esther Navidad. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, yes, la escuchamos, Ana. Hola es, hello everyone. My name is Anita Navidad and I am from Cojutepeque. Nice to meet you. Excelente, nice to meet you, Ana. That's good. Con Jutepeque, wow, estamos lejos. <laughs> Excelente, continúo con, veamos, déjenme bajar acá. Ana Ruth Rivas. My, uh, buenas noches. Uh, my, hello everyone, my name is Ana Ruth and I am from El Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Thank you so much. Voy a continuar con Blanca Silvia López. Blanca, are you there? Blanca Silvia López. Yeah, no. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a ir avanzando, ¿ok? Si después alguien se me queda fuera le doy el, el tiempo después. Voy con Carlos Alberto Mancía. Hello, everyone. My name is Carlos Mancía and I am from Soyapango. Nice to meet you. Excellent. Nice to meet you too. Very good. Voy con Ahora sí, Cecilia Romero. Ok. Hello, everyone. My name is Cecilia Romero. And I am from Lourdes. Nice to meet you. Excellent. Very good. Thank you so much. Okay. Very good. Veamos. Voy a continuar con. Déjenme ver. Daniel Eliseo Martínez. night. Se oye? Lo escuchamos, fuerte y claro. Yes. Yeah. Hello everyone, my name is Daniel Martinez and I am from San Salvador. Nice to meet you. Excellent, thank you so much and nice to meet you too. So let's continue. I have David Morales. Thank you teacher. Hello everyone, my name is David Morales. I am from El Salvador en Puerto La Libertad. Nice to meet you teacher Emma. Nice to meet you too. Very good job. Thank you so much. Perfect. Let's continue. Erika Molina. Hello everyone. My name is Erika Molina. I am from San Miguel. Nice to meet you. Wow. Very good. Is it hot? Está haciendo calor, Erika. Yes. <laughs> Yes, it's... very good, very good. La admiro porque aguanta ese calor. Very good, let's continue. Voy a continuar con Fátima de Pacheco. Hello, everyone. My name is Fátima de Pacheco and I am from San Salvador. Nice to meet you. Excellent, thank you so much. That was perfect. I'm going to continue with Flor de María Sura. Flor de María estará por ahí. Flor de María. Maybe not. Okay, voy a continuar con alguien más. Aquí estoy ya. Eso, ahí está Flor. Estoy bien wow. sentido el micrófono. No, Hello. no, no. Hello everyone, my name is Flor Sura. And I am from San Miguel. Nice to meet you. Excellent. Very good. Thank you so much, Flor. That was good. Voy a continuar con Hugo Ernesto Navarro. Hello, everyone. My name is Hugo Navarro and I am from San Salvador. Nice to meet you. Very good. Thank you so much. That was good. Thank you so nice. much. Déjeme ver con quién voy a continuar. Con Jenny Santillana. Jenny Santillana. Good night. Good night. Hello. Hello, everyone. My name is Jenny Santillana and I am from Santa Ana. Nice to meet you. Excellent, nice to meet you too. That was good. Thank you so much. I'm going to continue with Veamos. Just one second acá. Eh, Jonathan Rodríguez. Buenas noches, teacher. Hello. Se escucha. Lo escuchamos fuerte y claro. Bueno, hello everyone. My name is Jonathan Rodríguez. I am from Mexicanos. Nice to meet you. Excellent. Thank you so much. Very good. Voy a continuar con José Nelson Menjívar. Good night. Hello. ¿Se escucha? La escuchamos, la escuchamos. Hello everyone, my name is Nelson Menjívar and I am from Apopa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good, very good. Voy a continuar con José Roberto Medrano. Hello. Hi. ¿Se escucha? Lo escuchamos. Sí, ok. Eh, hello, everyone. My name is Roberto Medrano and I am from San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too, José. Very good. Voy también con eh, déjenme ver. Ya había dicho a José Nelson. Ya lo había mencionado. José Nelson. Sí. Ya. Yeah. Sí, ya, yeah, ok que a veces se me trasciversan los nombres aquí. Veamos, ya escuchamos a José, tengo que ir con Juan Eduardo Morán. Um, hello. Hello. Everyone. My name is Eduardo Morán and I am from Apopa. Nice to meet you. Nice to meet you too, Juan. Very good job. Very good. Voy a continuar con. Ya le sigo. Con Juan José Pineda. Juan José Pineda. Hello. Hello, Hello. everyone. My name is Juan José. And I, and I am from San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good, Juan. Very good. Voy a continuar con. Eh, tengo dos Juan José. Tengo Juan José Pineda y tengo Juan José Trejo. Yes. Yes. Ah, very good. Miren qué interesante. De repente me queda cera. es que me he equivocado de nuevo con los nombres, pero no, tenía doble. El <laughs> Vamos, compañero, eh, si gusta, el compañero se presenta de nuevo. <risa> <risa> qué mala onda desde <laughs> ya, ¿verdad? <laughs> Vamos, Juan. Good night. Good night, hello, everybody. Uh, my name is uh, Juan Jose and I am from Santa Ana. Nice to meet you. Excellent, very good. Thank you so much. Perfect. I continue with Kenya lisette Sanchez. Hello everyone. My Hi. name is Kenya Sanchez. I am from San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too, Kenya. Very good. Continuo con Laura Mahano. Hola. Hello, ¿La escucha? ¿La escuchamos? Uh, Hello everyone. My name is Laura. Um, I am from El Transito. Nice to meet you. Nice to meet you, too, Laura. Very good job. Thank you. I continue with Marcela Medrano. Hi, good evening, everyone. Hello, My good name evening, is Marcela Medrano. And I'm from Apopa. Nice to meet you. Nice to meet you too, Marcela. Thank you. I continue with Maritza Beatriz. Hello. Hi everyone. My name is Maritza, and I am from Santa Ana. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. I'm going to continue with Marvin Soriano. Hello everyone, my name is Marvin Soriano and I'm from San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too, very good. I continue with uh, Milagro de Los Ángeles. Pineda. Eh, ¿Me escucha? La escucho perfectamente, Milagro. Eh, hello everyone, my name is Milagro Pineda and I am from Quesaltepeque. Nice to meet you. Very good, Milagro. Thank you so much. I continue with Nancy Mejia. Okay. Hello, everyone. My name is Nancy Mejia and I am from Santa Tecla. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Very good. Very good. Tengo por aquí a Milagro Noemi Molina. Tenemos dos milagros. Yes. Hello, everyone. My name is Milagro Molina. And I am from Soyapango. Nice to meet you. Thank you so much. Nice to meet you too. Ya había escogido a Nancy Mejía. Sí, ¿verdad? Yes. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es que a veces se me mueve el orden de los nombres. Ahí está. Creo que voy con Néstor Amílcar Rivera. Uh, hello, everyone. My name is Néstor Rivera. I am from San Salvador. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too, Nestor. Very good job. Excellent. Continuo con Raquel Najera. Hello. Hi. Hello. Hello, everyone. My name is Raquel and I am from Olopuilta. Nice to meet you. Wow, very good. Esas amistades son las que yo necesito. <laughs> la vamos a ir a visitar Raquel quizá. Digo, verdad, para conocernos. <laughs> very good, very good. Veamos, voy a continuar con René Antonio Portillo. Hello. Hi. René tiene su micrófono apagado. Hello. Hello, ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí la escucho. Hello, everyone. My name is René Antonio Portillo Maya. Um, I am from Apopa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good, René. Thank you so much. Continúo con. Thank you. Ya les digo. Ahí está. Roxana Medrano. Hello, everyone. My name is Roxana Medrano and I am from La Unión. Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good, very good. Eh, según mi lista, ya estuvieron todos, pero no vaya a ser que me haya saltado algún nombre. Así que si alguien no ha participado, raise your hand, que levante su mano y yo con gusto lo escucho. Tal vez de pronto me salté uno por ahí, en ese movimiento de nombres, no? Everybody participated? Todos participaron? Yay, very good. Yes, Quiero... yes. yes, very good, excellent. Quiero que yes. todos nos demos un aplauso porque lo hicieron muy yes. bien nuestra primera clase. Ya podemos decir mi nombre es y soy de. excelente guys, that is perfect, very good. Congratulations. Muy bien, los felicito a todos porque de eso se trata, verdad, de quitarse el miedo de participar y hacerlo. ¿ok? si se equivoca no pasa nada, simplemente corregimos y ya. So it was excellent. Thank you so much for participating. So we are going to continue with the topics. So now we are going to review possessive adjectives. Esto es algo que ya me imagino la mayoría vio es la primerita cosa que vemos en la plataforma, así que vamos a hacer un repaso rapidito. Dice possessive adjectives. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Alguien se acuerda o cuándo los uso? When do I use them? ¿Cuándo uso un possessive adjective? Sí, sí. eh, Cuando... A ver, Jenny. Sí. Son los adjetivos que denotan posesión de algo, mío, tuyo, suyo. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias por esa información. Eh, exactamente, ¿verdad? Los possessive adjetivos son esos que denotan posesión que por ahí me dice Blanca también cuando determino posesión gracias Blanca que a pesar que no tiene su micrófono pero está participando very good entonces sí los possessive adjectives son los que utilizamos para denotar posesión que algo nos pertenece entonces por el momento solo vamos a ver ciertos pronombres cuáles serán los pronombres por ejemplo para yo ¿cómo digo yo en In inglés I am um solo yo, el pronombre, solo yo I, 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 good. muy bien, muy bien entonces el primer pronombre es I, o sea, yo y como digo tú you excelente, you. decimos you, muy bien, aquí no decimos tú, aquí decimos vos, ¿verdad? hey vos, <laughs> decimos vos, pero la traducción correcta sería tú eh, como digo él He. He. He, muy bien. He, he. ¿Y como digo ella? Sí, she, she. Sí. She, muy bien. Por el momento solo vamos a estudiar estos pronombres. I, I you, you, he, you, I, you, I, she. I, you, he, she. Muy bien, muy bien para lo que están pronunciando. Very good, very good. Ok, entonces recuerden que para cada pronombre tenemos un posesivo possessive adjective determinado por ejemplo para el pronombre I what is the May. possessive adjective my I, I, my. my excellent very good it is my my, um, my. Um, my. 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 esos son los my. possessive adjectives my y para you what is it uh, your 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 your, your. 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 Excellent. your. very good What about he? His, his. Excellent. His, his. his. What about she? Hair, Hair. 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 Hey, excelente, guys. Very good. Veo que sí han practicado la plataforma. Eso es excelente. Entonces, ahorita ya, ya pueden ustedes los possessive adjectives con I, my, you, your, he, his. She, her. Ok, so now, can you, can you think about one example? ¿Pueden pensar ustedes en un ejemplo en donde utilicen en una oración alguno de esos possessive adjectives? Eh, si usted lo tiene, levante su mano y yo lo voy a escoger. Así puedo escucharlos bien porque no vaya a ser que todos hablemos al mismo tiempo. ¿Puede pensar en algún ejemplo en donde pueda usar un possessive adjective? Juan José sí. Trejo. Uh, my dog is beautiful. My dog is beautiful. Excelente, perfecto. Muy bien, muy bien empleado. Otro ejemplo? Another example? ¿Alguien más que se le ocurra otra nueva idea? Por ahí alguien me levantó la mano, pero me desapareció. Aquí está, Cecilia Romero. Sí, podría. Your book is red. Excellent. Your book is red. Tu libro es rojo. Your book is red. Perfect, Cecilia. Thank you so much. Okay. Uh -huh. Someone else? ¿Un ejemplo más? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? No. No more examples. José Roberto Medrano y después voy con Daniel. Your car is fast. Excellent. Your car is fast. Tu carro es rápido. Very good. Thank you so much, José Roberto. Voy con Daniel Eliseo. His house is big. Excellent. Very good. His house is big. La casa de él, su casa. Very good. That was excellent. Okay, guys. Thank you so much for that. Eh, si usted de pronto todavía no ha tenido tiempo de, de verificar este contenido en la plataforma, le sugiero que lo haga, ¿verdad? Para que pueda seguir practicando. Now we are going to have a conversation. Vamos a tener un poquito más de práctica. Recuerde que como le dije anteriormente, el objetivo de la clase es hablar, ¿ok? Speak, speak, speak. So for that reason, I have this this short conversation. Tengo esta pequeña conversación para que la practiquemos todos juntos. Dice. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hola, ¿cuál es tu nombre? Hello, what's your name? Hi, my name is Peter. Hi, my name is Peter. What's your name? What's your name? My name is Sandra. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry. What's your last name? What's your last name? My last name, last name is Escobar. Por ahí tengamos cuidado con los micrófonos, por favor. Está bien que pronunciamos, me parece que pronunciamos, solo que apaguemos el micrófono. My last name is Escobar. What about you? O si lo quiere decir rápido, puede decir, What about you? What about you? My last name is Villalta. See you. See you. Bye. Bye. Entonces ahí tenemos una conversación básica, corta, que vamos a practicar. Para empezar. Eh, me gustaría escuchar a unas, voy a escuchar únicamente a dos parejas, porque obviamente quiero que todos practiquen, así que solo voy a escuchar a dos parejas, a ver cómo lo hacen aquí y luego lo vamos a ir a practicar con parejas eh, en cuartos separados, por así decirlo, ¿ok? A ver, necesito unos cuatro voluntarios. ¿Quiénes quisieran? ¿Quiénes quisieran? Levanten la mano. Ya tengo a Cecilia Romero por ahí. ¿Quiénes más quisieran? Vamos, chicos, sin miedo, no pasa nada. Yo les ayudo si de pronto hay una palabra rarita y que no podemos pronunciar. Bueno, ya tengo cuatro. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Voy a empezar con los que tengo en este momento. Eh, veamos, voy a empezar con Cecilia. Usted va a ser leer 8, la letra A. Y Jonathan okay. Rodríguez, usted va a ser la letra B. Vamos. Okay. ok. Hello. What's your name? Hi. My name is Jonathan. What's your name? My name is Cecilia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, but what's your last name? My last name is Romero. What's about you? My, my last last name is Rodriguez. See you. Bye. Excellent, very good. Thank you so much. That was very, very good. Congratulations, guys. Claps, claps for them, That you. was good. That was good. Okay. Voy a continuar con los siguientes voluntarios. Tengo por ahí a Milagro. Milagro, you are Milagro Noemi, Molina. You are letter A, Ustedes letra A. Y voy a tener a Juan José Trejo. You are letter B. Letra B. Vamos. Hello. What's your name? Hi, my name is Juan. What's your name? My name is Milagro. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry. What's your last name? My last name is Molina. What about you? My, la my last name is Trejo. See you. Bye. Excellent. Very good, guys. Thank you so much. That was perfect. Very good job. Claps. Aplausos para todos, estuvieron muy bien. Bueno, eh, vamos entonces de esta manera, así como lo hemos hecho ahorita eh, con los compañeros, así lo vamos a hacer. Los voy a mandar a cuartos individuales, ¿ok? Para que podamos hacer la actividad. Veamos, tengo 34, ya les digo, los voy a poner a todos en pareja, ¿ok? Por ahí está ya vamos a crear para mientras ustedes vayan ahí practicando eh, blanca usted es la que no tiene micrófono verdad veamos ya les va a caer ahí eh, de una vez para que puedan entrar y así es como vamos a ir trabajando que ¿ok? vamos a trabajar siempre eh, vamos a tratar de trabajar siempre con estos grupos para que ustedes no solo practiquen conmigo sino que vayan practicando también con sus compañeros escuchemos diferentes acentos y al final eso es lo que nos ayuda un montón verdad veamos déjenme ver por ahí Estoy terminando de asignarlos. Vamos a tener aproximadamente, creo que unos 10 minutos para practicar. Eh, mientras usted está practicando, yo obviamente voy a pasar ahí por la mayor cantidad de salas posibles. Para escuchar cómo lo están haciendo. Si usted eh, de pronto termina la conversación, practíquela de nuevo, ¿ok? Hágalo de nuevo. Si terminaron rápido con su compañero, repítala de nuevo. Y si usted puede decir otra información o agregar la información extra, pues adelante, no hay problema. Eh, ya están ahí, ahorita les va a, a decir que entren. Les, les ha mandado una invitación para que ustedes puedan eh, unirse a sus compañeros. Excelente, muy bien. Perfecto, les va a llegar una notificación en donde dice que se debe unir para que vaya a trabajar con su compañero. Eh, Juan Eduardo, ¿tiene alguna pregunta? Eh, José Nelson, ¿le habrá llegado su invitación? Alexis Valmore también, Ana Esther también, ¿le habrá llegado su invitación? Solo me queda José Nelson y Ana, Ana Esther, Navidad. <laughs> Por ahí les ha llegado una invitación para que se unan a los grupos. Me avisan si les llega. Excelente. Eh, Ana Esther Navidad, no sé si tiene algún problema. Veamos, Ana, ¿con quién está usted? Este... <laughs> que recordemos la clase. <laughs> Gracias solo que perdí el texto de lo que vamos a Totalmente. decir no le tomaron <laughs> captura veamos, no, no, no. se las voy a compartir por ahí okay. eh, háganme un favor eh, ¿Sí? pueden compartir esa imagen eh, ahí les estoy compartiendo, pueden tomarle una foto y compartirla al grupo de whatsapp por si los demás no les pasó sí. lo mismo de pronto, okay. creo que olvidé ese detalle oh. importante <laughs> ok Compártanlo ahí al grupo de WhatsApp, porfa. Así todos los compañeros pues ya pueden tener acceso a la conversación. Okay. ¿Ya la subieron? Sí. En este momento. En este momento. Excelente. Thank you so much. Entonces, ¿puedo quitar ya la, la presentación acá? Sí. Perfecto. Entonces, chicos, los dejo para que practiquen. Voy a ir por ahí que están solicitándome ayuda, ¿ok? Nos vemos otro ratito, sigan practicando, ya regreso. Veamos por ahí alguien solicitó ayuda. Acá está. Right. Hola, everything? ¿Cómo vamos? Por ahí les compartieron la foto de la conversación en el grupo de WhatsApp, en caso que no la tengan. Ah, uh -huh. Sí, sí, no la hemos visto. Ah, ok. Sí, no nos recordábamos de todo, el, de todo el diálogo, de hecho. Ok, that's ok, that's okay. A ver, me gustaría escucharlos. A ver, practiquemos. Yo los escucho. ¿Comienza usted, Ana Ruth? Ana Ruth estará por ahí. Hi, my name is Ana Ruth. ¿Puede ver el, el diálogo? En, en el WhatsApp. No, 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 no lo puedo ver. Ah. Ok, se lo comparto acá, no se preocupe. Ahí está. Si quiere, empiece Ana Ruth y usted va a hacer letra B, Carlos. Vamos. Okay. Hello. What's your name? Hi, my name is Carlos. What's your name? My name is Ana Ruth. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, what's your last name? My last name is Rivas. What about you? My last name is Mancia. See you. Bye. Excelente, very good. That was very good, guys. Thank you so much. Eh, Ana, si quiere, tómele una foto a la pantalla ahorita, porque cuando yo me vaya va a desaparecer. Entonces quiero ir a ver cómo están haciéndolo los demás grupos, así ustedes siguen practicando. Okay. Perfecto. Yeah. Me avisa cuando ya le haya tomado la foto, Ana. De bien, esperen. Ya, ya. Perfecto, perfecto, chicos. Los dejo wow. entonces. Good job, good job. Thank you. Thank you. Ahí está ya ella. Hello, no, hello. Tenemos la no tenemos la conversación, para practicar. Oh my god, por ahí se las compartimos en el WhatsApp. Ah, en el WhatsApp, el teléfono. Yeah. <laughs> Very good. Bueno, para mientras para mientras Yo no la he recibido. Really, Ajá. no está en el grupo de WhatsApp. Para mí no mi teléfono. Bueno, ahí la hemos compartido ah, en el grupo de WhatsApp, está. pero para okay. mientras, tómenle una foto y me gustaría escucharlos. Me gustaría escucharlos. Vaya, ok, comienzo yo. Bye. Bye, ok. Hello, what's, what's your name? Daniel tiene su micrófono apagado. Hi, my name is Daniel. What's your name? My name is Cecilia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, what's your last name? My last name is Romero. What's about you? My last name is Martinez. See you. Bye. Hey, that was very good, guys. Very good job. Me gustó mucho. Very okay, good. Gracias. Eh, tomen una foto si no tienen acceso al WhatsApp ahorita. Tómenle una foto a la conversación y sigan practicando. Yo gracias. voy a ir gracias. A, gracias. a verificar los otros grupos, ¿ok? Ok. Bye, Thank bye. You. Bye. Hello. Hello, teacher. Hello. ¿Cómo vamos? Teacher, pensamos que nos iba a salir el cuadrito del diálogo. Ahorita no estábamos inventando porque solo oh, nos, really? nos acordamos. Oh my God, se las mandamos por WhatsApp. No tienen acceso a WhatsApp. Ah, ah. sí. <laughs> there you are, there you are. Ah, right ok. Ah, Voy yes, a ponerles sí. a los... Sí, por ahí se las mandamos. Ah, sí, ya lo encontré, David. Ahí estamos inventando nosotros. Ah, no, pero eso está bien, eso está bien. Lo importante es practicar. A ver, me gustaría, okay, escucharlos, me gustaría. escucharlos, me gustaría escucharlos. Si quieren, ah, okay. escucho a dos y luego lo hacemos de nuevo con las otras chicas. Vamos. Okay. Tú empiezas, David. Ah, no, yo soy el A o tú eres el A. <laughs> Hello, um, what you is a. your name? I'm... <laughs> Hi, my name is David. What's your name? My name is Erica. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, what's your last name? My last name is Molina. What about you? My last name is Morales. See you. Bye, Erica. Good night. Bye. Hey, that was very good. Congratulations, guys. I like it a lot. I like it a lot. So, congratulations. That was good. Entonces, sigamos practicando. Ahora, David, practique con Ana por ahí, ¿ok? Me voy, voy a ir a ver cómo lo están haciendo los demás, ¿ok? Ya solo nos quedan uno o dos minutos, ¿ok? okay. Very good. Gracias. Bye, bye. Ana, hago yo el A y tú el B y después lo haces con Erika. Hey, hello ladies, why are you here? ¿Y sus equipos? What happened? ¿Qué pasó Ella, con sus equipos? Ya terminamos y como iban a ser las 10, oh, pues pensamos que iba a terminar la clase y regresamos. No, sí, vamos a terminar eh, hasta las 11. Eh, ah, vacío. bueno, seguimos entonces. Seguimos, en, mi, en mi caso fue que de repente se me cerró. Ah, ok. Tuve que volver a ingresar. Ok, no hay problema, no hay problema, eso okay. no se preocupe. Bueno, eh, sí, tienen razón, ya casi, bueno, sí, ya son las 10, ¿verdad? Ya tenemos que finalizar, voy a llamar a todos los demás, vamos a hacer el llamado. Veamos, a ver si se vienen. Ok, en 60 segundos van a estar. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue con la conversación? ¿Abretín? ¿Yes? ¿Todo bien? Yo tengo una duda cuando... Digamos, termina la conversación, nosotros debemos regresar, o lo que está usted haciendo en este momento, que nos hace el llamado para regresar. Lo ideal. Porque es... no hallábamos que hacer, si regresar o no. Sí, lo ideal es que usted se espere ahí en, en el room y que yo lo llame, así como he hecho con los demás. Por eso es que les decía: si se les acaba la conversación, hay que practicarla otra vez, varias veces. Ah, okay. Ajá, no pero esperar. no se preocupe, ahorita todos estamos aprendiendo, es la primera vez, es normal, así que no se preocupen, ¿ok? No pasa nada. Ya van a venir los chicos por ahí. Ya me regreso solita, dice Blanca. Muy bien, Blanca. Esperamos que Blanca... ¿Estamos pueda... aquí. Es que Blanca pueda tener su micrófono. Ok, guys, welcome back, welcome back, bienvenidos de regreso, bienvenidos de regreso. Gracias, gracias. Thank you so much for the participation, guys. Obviamente, como son bastantes, no los pude escuchar a todos, pero sí eh, a la mayoría y quiero felicitarlos, ¿ok? Lo estaban haciendo muy bien, por ahí les compartimos la foto en el WhatsApp. Porque algunos no tomaron la captura, ¿verdad? Pero no se preocupen, eso es normal, es la primera clase, no sé qué hacer, teacher, no se preocupen, ¿ok? Lo importante es que nos estamos apoyando ahí unos a otros, gracias al compañero que pudo compartirla, y pues no se preocupen, prácticas como esta van a haber muchas, así que eh, cuando sea de, de, de que vayamos a breakout rooms y la información está aquí, les recomiendo tomar foto o incluso yo también puedo tomar una foto y mandárselas al grupo ahí, no hay problema ok alguna duda alguna pregunta que haya surgido en los break up rooms no no excelente este, tengo Perfect. una a ver dígame cómo unirme al grupo de whatsapp eh, creo que mis compañeros de administración creo que les mandan el enlace escríbales a ellos para que le puedan mandar la invitación Creo que les mandan un correo y ahí dice en el correo, ahí está el enlace del grupo de WhatsApp. Pero si de pronto usted no lo ha recibido, contáctese para que ellos puedan ayudarle. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda, ¿no? Bueno chicos, miren así, sin nada, para nada, este, se nos acabó la clase. One hour se fue, ni la sentimos, ¿verdad? Muy bien. Ok, guys. Entonces los voy a ir dejando para que vayan a descansar, no sin antes animarlos a que trabajen tanto como puedan en la plataforma. Así, cuando vengamos aquí en nuestras sesiones, usted viene solo a practicar, speaking, 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 ok, y poner en práctica todo eso que está aprendiendo en la plataforma. Recuérdese que usted tiene que ir muchísimo más adelante de lo que yo estoy enseñando para que usted vaya como bien con, con, con la práctica oral, ok.